Dice Zaida de Santa María. Pastora Penny, ¿es malo poner árbol de Navidad? ¿Pero por qué malo? Yo pienso que debe... Esa no es la precisamente pregunta. Tiene que ser malo. Es una decisión de cada persona. Yo creo que lo consideran malo cuando lo ponen en el hecho de que sí puede ser una adoración a algo diferente o algo que no es de Dios. Y en ese sentido sí está incorrecto. Pero yo creo que si pones un árbol de Navidad, no para adorarlo, no para que sea lo más importante de tu vida, pero que si lo pones para que sea, que cree un ambiente en tu casa o que haga algo especial en tu casa, no le veo nada de malo. No creo que tiene nada de malo. ¿Alguien le ve algo malo? ¿Alguien de este es un elemento decorativo. Si lo ves como un elemento decorativo para decorar por la fecha, como pones cuadros en tu casa, como pones luces o como pones cualquier otro elemento decorativo que no tiene, porque he escuchado a pastores decir que eso simboliza el árbol de acera, el dios acera o X o Y. O sea, si es un elemento decorativo que en tu corazón es para traer un ambiente bonito, alegrar, poner luces, etcétera, etcétera. Pues yo no veo que sea un pecado de idolatría como muchos lo encasillan. Ok, bueno, ya Diel mencionó fecha, entonces dice Liz Room aquí, aunque ya han estado ampliando un poquito el tema. Pero dicen, una pregunta para Juan Carlos y Henry, perdón. Pero, ok, a ver. Ok, digamos, sí, hay un pasaje por ahí, ¿verdad?, de que no pondrás árbol, no sé si en el patio, ¿dónde es que dice, okay, verdad?, en la parte de atrás de la casa, no sé, algo así, porque bueno, en aquel tiempo había una práctica para el dios de acera. Pero si yo no sé quién es el dios de acera, si no me importa quién sea el dios de acera, y yo pongo un árbol en el patio y no, o sea, no lo sé quién es, no me importa quién es, no lo estoy haciendo para él. Claro. Mi pregunta es, ¿puedo yo estar haciendo? Porque esa sería la preocupación. Ahora, que pero yo eso puedo habla estar de haciendo un árbol, algo... de cualquier árbol. Porque si es de cualquier árbol. No sé, no, en el patio algo, de mi casa atrás hay un algún... montón de árboles. ¿Qué hace uno? Por eso. Pero digamos, si era un árbol específicamente para debajo de ese árbol hacer los sacrificios y toda la cosa. Ah, okay, sí. Pero yo no lo estoy haciendo con ese propósito. Sería un pecado para mí, Pastor Juan Carlos, si yo no... Creo que pasa lo mismo cuando si comían la carne que había sido sacrificada para algunos dioses y aquí no, mejor no me la como, que sí me la como, ¿no? Y dice, usted y cómasela. Pero ahora, si usted cree que no debe hacerlo, pues no se la coma. Sí, un poquito claro. No iría por ahí el tema del árbol también. Yo, tal vez, yo siempre he dicho de que prefiero cambiar de preposición y decir un árbol en Navidad, porque ningún árbol es de Navidad, o sea, ningún árbol representa la Navidad, es una decoración, punto. Luego, que para alguien tenga un significado, un árbol X o Y, y por ejemplo los que prohibía Dios, ¿verdad?, donde hacían en los lugares altos, ¿se acuerdan?, árboles frondosos, ese tipo de árboles son los que están prohibidos, ¿verdad?, en los cuales se hace una evidente adoración pagana. Es un árbol de decoración que yo pongo en mi casa, las luces que yo pongo en mi casa, eso no es un ritual que esté haciendo yo a otro. Pero los árboles frondosos en lugares altos no son pecado. El árbol en sí no, sino es lo que la gente va a hacer, correcto. Hemos sembrado, en el monte de oración hemos sembrado como 15.000 árboles. Ya me imaginé yo el alto del guayabo. Los lugares altos en general no son malos, era lo que hacían en los lugares altos. Okay. Ahora, el árbol de Navidad tiene una raíz histórica también para nosotros. Cuando revisamos la historia de dónde viene el árbol de la Navidad en sus orígenes, vemos nuevamente que la Hanukkah, la celebración cuando cae en Navidad o en cualquier fecha la Hanukkah, que es la fiesta de las luces judías, ellos ponen en su casa, cada judío pone en su casa una menora grande aluciendo a un árbol, porque según la teología judía, la menora es el árbol de la vida que estaba en el libro de Génesis descrito. Y entonces ellos en ese momento decoran con muchas luces y la menora también con árboles. Luego, ellos vienen con una tradición de celebrar cada año esto y los cristianos, en lugar de la menora, en ese tiempo de la iglesia primitiva, crean el arbolito en su defecto, que es la contraparte de la menora, y entonces el arbolito se convierte en ese árbol de vida o en ese árbol de luz.
Y entonces, para nosotros los cristianos, también el árbol dentro del contexto de la Navidad significa árbol de vida porque nació el que nos da la vida. Significa árbol de luz porque nació el que nos trajo la luz. Entonces, si somos positivos, tenemos de buscar elementos positivos en todos los símbolos para transmitir un mensaje bíblico verdadero a la humanidad, que nació el Redentor, nació la luz y nació la vida.